El argumento de este erudito en hebreo le da una arrasada a los pastores trinitarios. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, los saluda a su amigo y su hermano, al ese rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a mirar cómo este erudito en hebreo le da una arrasada. Escúchenme, esto es una arrasada a todo erudito pastor trinitario. Al demostrarles que Jesús no es una segunda persona divina, ¿no? Bueno, vamos allá, escuche bien, escuche bien por favor, lo que dice este erudito en hebreo, ¿sí? Un hombre que habla de raíces hebreas, escuche bien lo que dice, tome nota y ayúdeme a compartir esta conferencia. Vamos allá. Creer que Yeshua no es Elohim puede llevarte a la idolatría. Vamos a explicarlo. En raíces hebreas hay dos posturas contrarias. Por un lado quienes consideran a Yeshua como divino, lo que significa que Yeshua es Dios. Por otro lado, hay quienes consideran a Yeshua como un hombre. Lo describen Amén. como un sabio o un profeta quitándole su estatus divino, ya que el término divino viene de Dios o es relativo a Dios. Entonces estarían rechazando a Yeshua como Dios, como Elohim. Si tú consideras que Yeshua fue un simple hombre, un profeta, un sabio, alguien que fue creado como tú o como yo, si crees en la Biblia, entonces crees en un humano que ha llegado a tener autoridad divina, algo así como un hombre convirtiéndose en Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia, eso es idolatría. Lo que dice la Biblia es lo siguiente. Gloria a Dios. Yohanan, Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Filipenses 2.6 dice, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó al ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante eh, de los hombres. Por estos versículos podemos ver que la Biblia nos Amén. habla de la palabra, la membra, el verbo, haciéndose carne, y no la carne convirtiéndose en el verbo. La Biblia dice que fue siendo en forma de Elohim y tomó después forma de siervo. No dice que siendo siervo tomó forma de Elohim. Es idolatría pensar que un simple hombre te puede proveer de vida eterna, puede perdonar tus pecados, o pensar que a un hombre se le ha dado toda autoridad en la tierra como en el cielo, y pensar que Yeshua es diferente a Elohim. Vamos a Mateo eh, 28, 18. Y Yeshua se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si crees que Yeshua es diferente al Padre, Gloria como un hombre al que se le ha dado toda autoridad, entonces estás cometiendo idolatría, ya que el mismo Creador, en sus mandamientos, dice lo siguiente: Éxodo 23. En hebreo dice: Lo y le leja Elohim ajerim. No habrá para ti dioses o poderes extraños. Lo ta seleja fezel. no te harás ídolo o imagen. asher mi Y toda semejanza que esté en los cielos arriba. Ba asher baaretz Y que esté en la tierra abajo. Bien, en español se tradujo así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yud-Hei-Baf-Hei, tú Elohim. La palabra en hebreo para inclinarse es shahá, significa postrarse o arrodillarse. Lo que nos está diciendo. Es que no debemos arrodillarnos o inclinarnos ante nadie, ante nada que no sea Elohim. Sin embargo, en la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Yeshua. Esto está en Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es Adonai, para la gloria de Elohim el Padre. La palabra confesar en griego es exomologeo, confesar o reconocer. Dice que se doblará. Toda rodilla de los, que, de los que están en los cielos, es decir, en el plano celestial y también en el plano terrenal. ¿Cómo podemos conciliar Amén. estos versículos? Porque tenemos dos primeros mandamientos que fueron expresados directamente por Elohim que dice, no tendrás otros dioses, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás ante esos dioses. Y por otro lado tenemos este versículo que dice que en el nombre de Yeshua, Toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra. El mandamiento dice también, no le honrarás, pero la Biblia dice que debemos honrar a Yeshua. En el versículo eh, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Debemos honrar al Hijo de tal manera como se honra al Padre. Incluso dice que no es suficiente con honrar al Padre, sino que debemos también honrar al Hijo. Si crees que Yeshua es un simple hombre o algo diferente a Donai, déjame decirte que la creencia de honrar o inclinarte ante un hombre A alguien que no es Adonai Es idolatría La creencia de que una persona Se ha convertido repentinamente en poderoso Es decir, Elo Elohim Amén. Es abodázara, idolatría ¿Cómo comprender esto? ¿Cómo conciliar este, esta, esta aparente contradicción? La respuesta la tenemos En la Biblia, incluso en el Brit Hadashah, en el libro de Romanos Vamos a Romanos 14.11 Dice, porque escrito está: Vivo yo, dice Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Quiere decir que ante Elohim se doblará toda rodilla y confesará, reconocerá a Elohim. Estas palabras fueron escritas por Shaul, quien también escribió el versículo que leímos anteriormente, Filipenses 2. Vamos a regresar a él. Eh, para volverlo a leer, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese, es decir, reconozca que Yeshua el Mesías es Adonai, para la gloria de Elohim Padre. La única forma de conciliar estos versículos es comprender que Yeshua es Elohim como manifestación en lo físico, como manifestación en la carne. Sí, señor. Estas palabras que está citando Shaul Amén. están en el Tanaj. Él no está inventando nada nuevo, ni está influenciado por Roma, no está creando una doctrina nueva donde Yeshua es Elohim, sino que está tomando esta información del Tanaj. Lo que dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Yeshua y confesará que Yeshua es Adonai, es una revelación de Isaías 45 23. Vamos a leerlo. En hebreo dice, vi en mí, nishbati, he jurado, en, en mí he jurado, y mi pit sedakadavar, salió de mi boca la palabra de justicia. Recuerda que d'Avar o palabra es la expresión de Elohim en nuestro mundo. Se le conoce en arameo como menra, en griego logos, y en el Brit Hadasha en español se le tradujo como el verbo. Esto en la besora de Yohanan, es decir, el evangelio de Juan. Yatsam mi pi cada Salió de mi boca la palabra de justicia. Sabemos que la palabra de justicia es Yeshua. Se tradujo así. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. La palabra jurará, si lo vemos en la septuaginta, que es el Tanaj en griego, veremos que es la misma palabra que utiliza Shaul, que es ex homologueo, que es confesar y reconocer. Será ante Elohim que se doble toda rodilla y toda lengua lo confiese como Adonai. Eh, así que podemos confirmar que Yeshua no fue un simple hombre, sino que la Biblia muestra que Yeshua es Elohim. Eh, ahora vamos a analizar la postura de Yeshua como divino. Aquí también hay peligro. Dentro de la postura de Yeshua como divino, podemos eh, emprender dos caminos, uno que nos puede llevar a la idolatría y otro que es más apegado a las escrituras. Existe la postura de que Yeshua es divino, pero diferente al Padre. Esta postura se le conoce como dualidad, es decir, dos autoridades, nace de un entendimiento helénico sobre Dios, es decir, pensamiento griego, ya que se considera al Padre como Dios, a Yeshua como Dios, pero siendo diferentes. Uno mayor, uno menor. Y aquí hay un problema. La Biblia afirma que hay un solo Elohim. Podemos comprobarlo en los profetas. Bueno, mi hermano, qué buena explicación. Bueno, amados hermanos, eh, lo que hemos escuchado aquí, la verdad, es tremendamente revelador. Al escuchar de este hombre, lo que él nos está enseñando. Y es muy cierto lo que él está diciendo de Filipenses capítulo 2. Y toda lengua dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces se toma este verso, se toma este texto para decir, pues, de que Jesucristo es otra persona diferente y distinta. Cuando usted lee esto en la setuajinta, lee, por ejemplo, Filipenses 1, 2 en la setuajinta, y en el texto griego dice: Gracias y pasa a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Escuche bien: Gracias y pasa a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Nos está diciendo que Jesucristo es el Padre. Esto es lo mismo que este hombre nos ha transmitido hoy al decirnos que Jesucristo es mostrado por Pablo aquí en Filipenses 2.10 como aquel que dijo que ante él se doblaría toda rodilla, es decir, ante el Padre. Recuerde, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ante quién se doblará toda rodilla? Ante Jehová, el cual es el Padre. Volvámoslo a leer. Isaías 45, vamos a leer allá. Isaías 45, por favor, acompáñeme. Volvamos a leer, por favor. Isaías 45, verso 22 y verso 23, dice: Mira a mí, y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, escuche bien, a mí no dice a nosotros, no dice a él, no, no, no dice a otro, no, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién es este que dice a mí se doblará toda rodilla? El verso 21 lo dice, proclamad y celos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo esto y lo y, y, quién hizo ir esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí o ningún otro además de mí, entonces Jehová está diciendo que ante él se doblará toda rodilla y jurará y jurará y lo jur y jurará toda lengua ¿Ah? y Pablo nos está diciendo primeramente que Jesús es el Dios Padre, gracias y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, yo le pido el favor a usted que lo lea en la Biblia, sé tu aginta al español Ahora, lo que nos está diciendo aquí, ¿m? lo que nos está diciendo aquí es precisamente que Jesucristo es ese ante quien se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, y bajo en la tierra. Eso quiere decir que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. La confusión radica aquí en el verso 11 y toda la lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Entonces la gente dice: No, es que allí hay que darle gloria al Padre porque Jesucristo es el Señor. No, ¿cuál Señor es Jesucristo? Pues el Jehová del Antiguo Testamento. Y es en gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Ah, bueno, recuerde que Isaías 40 dice: Vos que claman en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad, nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9: Vean aquí al Dios vuestro. Verso 10: Vendrá Jehová el Señor. ¿Cómo vendrá Jehová en gloria? Isaías 35, 2 y 4 también nos lo dice. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decía los de corazón, apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Es decir, Jesucristo. Es en gloria de Dios Padre. Él es la gloria de Dios Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen visible de Dios. ¿De cuál Dios? Del único que hay del Padre. Porque el Padre vendría en gloria. Por eso dice y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Jehová del Antiguo Testamento al cual se doblará toda rodilla. En gloria de Dios Padre. No es otro Dios. hermano tan fácil que que podemos nosotros entender esto? Por eso Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el otro texto, y por lo cual Dios también le saltó a los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice, no puede ser porque le, Dios le dio otro nombre. No, 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 vamos a leer cuál es ese nombre. Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6, hablando de ese hombre, dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, el justo, y reinará como rey. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se observa? Tiene un nombre que es sobre todo nombre, que es el mismo Jehová. ¿Mm? ¿Por qué le dice que le fue dado un nombre? Porque en la profecía le es dado ese nombre y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. En Isaías 45, 14 y 15, allí Isaías ve a este hombre y le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Oiga bien. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Cuando ve a ese hombre, le dice, ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque ese hombre es el Dios de Israel que se encubrió, el Dios de Israel que salvas. Por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y por eso es en gloria de Dios Padre, porque Él es ese mismo y único Dios que vendría a salvarnos. ¿Ah? Tremendo esto que dijo Pablo, ¿no? Tremendo. Pablo dijo, según el camino que yo llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Bueno, mis hermanos, importante confesión, importante argumento de que hemos escuchado. Yo espero que usted tome nota de todo esto. Sí, tome nota de todo esto. Recuerde, yo en los libros, la unicidad, la única verdad de Dios, tomo uno y dos, en defensa de la unicidad, tomo uno, tomo dos. Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir sus libros, más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318-436 0745. Llame y pide sus libros también. Si desea, tienes una pregunta, déjanos la pregunta allí en ese mismo número y por favor ayúdanos a compartir todas las conferencias. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.